Ubica en el cruce del malecón del río de los Gómez y la calle del mismo nombre, Cruz de Cantera. Por cierto, aparecieron ahí unos letreros los cuales prohíben atentar contra las buenas costumbres con el uso de vestimentas inadecuadas. Se detalla el reglamento de uso y conservación de la plaza, la cual consta de 8 prohibiciones. En el octavo punto se lee faltar a las buenas costumbres, esto se prohíbe, faltar a las buenas costumbres sociales con actos inmorales o vestimentas inadecuadas. También se restringe, entre otras cosas, introducir animales o mascotas de cualquier especie, así como maltratar los jardines y árboles de la plaza. La presidenta municipal fue cuestionada sobre si la restricción de vestimenta inadecuada se debe a que en esa zona es común la presencia de sexoservidoras. Bárbara Botello, presidenta municipal, dijo desconocer el motivo de dicha prohibición. No obstante, reconoció que ello implicaría discriminación, por lo que revisará el reglamento que admitió no haber visto antes. Escuchemos lo que dijo la presidenta municipal. No sé quién lo puso, pero aquí lo que se trata es de un espacio de convivencia familiar. Lo hemos construido precisamente para eso, para que venga la familia, para que vengan los niños, para que vengan los adultos mayores. ¿Quién lo puso? La verdad ni lo he visto. ¿Es discriminación, alcaldesa? Sí, claro. Que se prohíbe la entrada con armas, bebidas alcohólicas. Con vestimenta inadecuada. Con vestimenta inadecuada también. No sé quién lo puso, sin embargo lo revisamos. Aquí lo que se trata es de que sea un espacio de convivencia. Pero por lo pronto, alcaldesa, esta indicación se tiene que retirar. No lo he visto, pero lo voy a revisar. Claro, pues no es lo mismo llevar armas que llevar vestimenta inadecuada. Además, ¿quién juzga qué es adecuado y qué es inadecuado? La plaza costó 3,5 millones de pesos y ya el Instituto de Cultura de León y también el Comité de la Comisión Municipal del Deporte tienen proyectos para llevar actividades en ella.